Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Los alumnos que participaron en las finales de los Juegos Bonaerenses 2016 regresaron a nuestra ciudad el viernes 7 de octubre y fueron recibidos en el Palacio Municipal por la secretaria de Gobierno Lorena Otermin, funcionarios, familiares y vecinos. Nos encontramos frente al Palacio Municipal porque hemos recibido a la delegación que viene de la ciudad de Mar del Plata, los chicos que participaron en los Juegos OBA. Antes que nada, quiero transmitirle el saludo del señor Intendente Matías Radparini, que por una cuestión de agenda, hoy se encuentra en Buenos Aires con una reunión de intendentes Cambiemos. En primera instancia, agradecer y felicitar a quienes están a cargo del área de deportes, el profesor La Portilla y la profesora Fontana, y en nombre de ellos, a todos los profesores y todo el personal que compone la Secretaría de Deporte, porque estas medallas indudablemente es el fruto del trabajo que realizan a lo largo de todo el año. Así que bueno, no me resta más que nuevamente agradecerles y felicitarlos y por supuesto hacerlos extensivos también a todos los chicos y a los adultos mayores que fueron y representaron a Maipú y que lo hicieron también. Bueno, de parte de la Secretaría de Deporte queremos agradecer a todos los docentes que nos acompañaron y bueno, y brindaron este apoyo cuidando a sus alumnos. Sabemos que este entrenamiento no viene de esta semana, sino que viene hace muchos años atrás. Nosotros formamos la pirámide, lo que significa que agarramos desde edades tempranas, los chicos se preparan para competir y bueno, hoy tenemos estos resultados que realmente son muy lindos. Quiero felicitar a aquellos que tuvieron medalla como a aquellos que no, y a aquellos que quedaron en el camino, que también tuvieron su competencia y creo que lo que tenemos que pensar un poquito, que por ahí la parte de medalla sería el fruto que nos gusta todo, pero hay un largo camino y hay chicos que quedaron afuera y que también merecen ser reconocidos por su participación en los Juegos OBA y por su participación en la Escuela Municipal de Deportes. Gracias. Bueno, muchas gracias a Lorena y muchas gracias también al señor Intendente. Más que me sumo a las palabras de Nahuel para seguir agradeciendo a cada uno de los chicos, de nuestros abuelos, sí, porque también nos representaron nuestros adultos mayores, con su primera experiencia en los Juegos Bonaerenses y bueno, la verdad que nos dejaron en un muy buen lugar. Felicitar a cada uno de los entrenadores y bueno, brindarle todo nuestro apoyo para el resto de sus competencias, no solamente en este nivel de los Juegos Bonaerenses, sino en cada uno de sus ligas y sus representaciones. Y bueno, una vez más agradecer, felicitar y bueno, a seguir trabajando para que Maipú siga teniendo estos logros.
Buenas tardes, estamos acá con medalla de bronce de gimnasia artística masculina. La verdad tuvimos una excelente actuación. Gonzalo, contanos un poco la experiencia que sentiste en la competencia. Nada, que fue la verdad una experiencia muy linda de pasar una semana en Mar del Plata con mis compañeros que he tenido en gimnasia, otros chicos que han jugado, que han hecho otros deportes y han sido mis compañeros. La verdad, una experiencia muy linda. ¿Estuviste muy nervioso a la hora de competir o pasaste con confianza? ¿Cómo lo viste? Y al principio tenía confianza, pero ya después cuando me tuve que competir ya estuve más tranquilo, pues ya... Igual que mi compañero, ya hemos tenido varias veces que hemos tenido que competir. ¿Contento por el triunfo? Sí, la verdad que tendríamos que haber, para mí, tendríamos que haber salido un puesto más, pero no se pudo. Bien, Octavio, otro participante del grupo Sukajara Maipú, contanos un poco la experiencia que tuviste en la competencia. Fue muy buena, a pesar del resultado, que también fue bueno. Estuvo muy divertido porque fue mi primera vez y aparte la pasé con amigos y con mi familia. Joaquín, sí, bueno, muy contento, por supuesto. Yo también es tuyo, trabajamos mucho y los chicos también entrenan día a día para este logro que es muy, muy importante. Y una vez más, la gimnasia deportiva masculina retornó a los bonaerenses, un torneo histórico y bueno, muy felices porque se logró este lugar, tercer lugar, esta medalla de bronce, con mucha actitud, muchas ganas y bueno, es la manera de que esto siga creciendo y junto con vos trabajar día a día para que esto siga sucediendo, así que por supuesto muy feliz. Merecido triunfo de los chicos, con ustedes el grupo Sukajara Maipú. Hola Steven, felicitaciones, ¿cómo te ha ido? Hola, gracias, bien, bien, re bien con los compañeros. Bueno, contanos en qué competiste. En bala. ¿Y qué puesto sacaste? Segundo. Contanos cuántos metros tiraste. 4 metros y 73. Bueno, ¿quieres mandar un saludo? Saludo a toda la gente y a toda la gente que me apoya. Bueno, contanos, ¿en qué competiste? En velocidad. ¿Y en 80 metros con vallas? 100. 100 metros, bien. 14 segundos 50. ¿Y agradecer a alguien? ¿Saludar a alguien? Y a todos los que estuvieron, los que me apoyaron. A los profesores, a la maestra. ¿Medalla de oro? Sí. Sí. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! Bajo la consigna Un Caso Perdido, se llevó a cabo el jueves 6 y el viernes 7 de octubre la competencia de cortos Desafío Directores, en las que los participantes debían realizar un corto de humor de 1 minuto de duración en un lapso de 24 horas. Obviamente, bienvenidos al Desafío Directores Maipú Corto 2016. Este es el cuarto desafío, ahí sí pueden aplaudir. A los que vienen por primera vez, a los que vienen por tercera y a los que vienen por cuarta y algunas veces quieren ganar. Hay muchísimas cosas por contarles. Vamos a hacer los sorteos de los productores maipuenses. Los directores maipuenses, por supuesto, ya tienen sus productores, no van a recibir ningún sorteo, obviamente, de colaborador maipuense.
sí los vamos a ir nombrando a todos ustedes para que se levanten, se ubican sobre este costado y el colaborador maipuense, cuando salga por el sorteo, que va a corresponder en ese momento, se va con ustedes y ya se conocen. A ver, Gustavo les va a contar qué va a hacer el colaborador maipuense. Bien. Gustavo. Bueno, nosotros les asignamos dos colaboradores maipuenses porque hemos tenido mucha gente que nos da una mano este año. Y ellos van a ser quienes los van a ayudar en todo lo que necesitan. Como les contaba algunos, nos han pedido hasta una vaca el año pasado, pero además una vaca que tenía que ser mimosa, pues si no, no la podían filmar. Y bueno, las cosas se consiguen. Los productores van a estar en contacto con el grupo nuestro de la Asociación Maipú Cine. Nuestro grupo va a estar permanentemente en el Centro Cultural, donde estuvieron hoy cuando llegaron. Las 24 horas hasta mañana hay una guardia del grupo nuestro. Entonces, cualquier cosa que necesiten, están los productores con ustedes, pero ellos se comunican con nosotros si es que falta algo. Y bueno, esa es la cuestión. Maipú, como les decía, cuando les mandaron todas las consignas del desafío, los espera y es así, porque realmente todos abren las puertas de sus casas, la municipalidad de todas sus instalaciones, así que ustedes pueden filmar donde se les ocurra, porque en todo vamos a conseguir autorización. Todo está listo, así que imaginen a crear y bueno, y vendrá la consigna, ¿no? Vendrá la consigna, pero antes recuerden que también el premio del desafío es filmar en Maipú en el verano 4 días con un equipo que traen ustedes. La municipalidad colabora con parte del alojamiento y de las comidas. La producción de la asociación y se trabaja mucho, y este año, mañana, van a ver el estreno de Luis, el corto de Rafael Federman y Paula Bugni, que esperamos que les guste, estamos muy impactados con ese corto y que tenga una larga vida como todos los cortos del desafío y de los cortos que se producen en Maipú. O sea que el ganar el desafío también implica un nuevo compromiso y un nuevo desafío, que es rodar un corto de lo que se les ocurra. Obviamente no tiene por qué ser de humor. Muy bien, bienvenidos al desafío, directores. Ahora sí van a conocer la consigna. Lo primero que van a ver es la gran apertura de Stop Motion realizada por Cancan Club. Este año maneja la identidad visual como el año pasado lo hizo el señor Bruno Escopazo. Esta vez lo hace Cancan Club. Esta es la primera vez que se va a ver la apertura. Y minutos después de la apertura van a conocer la consigna. Muy buena suerte para todos y que la pasen genial en serio. Bienvenidos al cuarto desafío, directores, Maipú Cortos 2016. Todo un pueblo te espera. Desafío, directores, en los campos de Maipú. Las cámaras más valientes de Argentina se enfrentan. Lautaro Samar y Gonzalo Martín Schindler, Ignacio Agustín Rogers y Luciana Arriaza Abusini, Leoviano Blanes y Florencia Ferrara, María Tomsi y Javier Ongri, Fernando Basile y Luciano Parreira, Gastón Bache y Ornella Del Vicari, Renzo Corsa y Mariana Sanguinetti, Florencia Calmaggi e Ignacio Martín Vega, Pablo Busano y Fernando Daniela, Paula Otero y Alejandro Balbi, José Salerno y Celeste García, Juan Otelli y Matías Delgado, Eduardo Tango y Nahuel René, Pablo Almeida y Juan Otagui, Javier Nadales y Carla Pumpi, Joaquín Terronato y David Nazareno, Nahuel Fitz y Marina Vélez Casinelli, Violeta Castells y Ana Capalvo, Agustín Soldati y Emiliano Aspiti, Leticia Elsa Urdía y Nita Echeverría, Raúl Agustín Morcena y Mateo Iturriague. 24 horas para escribir, producir, rodar y editar un corto de un minuto de humor. En 10 segundos conocerán la consigna.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.